Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos de nuevo en Europa Universalis 4 jugando básicamente con, bueno, pues digamos nuestras monarquías ibéricas, o mejor, la monarquía hispánica de los Austrias. Y vamos a conseguir, bueno, pues en un principio, bueno, estábamos revitalizando el comercio, en un principio estábamos construyendo gran cantidad de infraestructuras, de hecho, plantaciones en León, en el norte de Extremadura, en un primer momento en Salamanca. Bueno, Salamanca, técnicamente esto es Extremadura, pero vamos, que sí. Que, o lo que yo creo que sí, coincidiría, claro, por supuesto. El tema es que me interesa bastante impulsar todo esto. De hecho, lo único, el único problema que estoy teniendo, que yo creo que es importante, yo creo que no hay que dejar, digamos, que esto, bueno, pues sea un, vamos, que nos lastre. Yo creo el problema que estamos teniendo básicamente es, pues mira, desde luego, pues mira, el problema que estamos teniendo principalmente se basa en, bueno, primero la inflación, ¿vale? Y luego por otra parte la escasez de hombres. Estamos a cero con una gente como la de Marruecos. Recordemos eso. Más que nada porque, bueno, es interesante destacarlo, ¿vale? Vale, esto ni de coña. Y les voy a exigir dinero, ¿verdad? Hay que ver con estos núcleos. Y bueno, pues en un principio ganó todo esto. Las tres provincias que nos habíamos visto, luego realmente, bueno, influye lo que sea la expansión agresiva para muchos países, pero vamos, tampoco es que sea demasiado. De hecho, Francia en un primer momento solo tiene tres. Bueno, esta gente 34, pero es lo más normal, ya eran enemigos nuestros. Y respecto a toda esta gente, pues en un principio tampoco pasa nada. Esperemos que las colonias no se nos independicen, pues es un problema. Vale. Creamos los tres núcleos con esta administrativa que tenemos. Y en un principio, aquí no puedo crear iglesias. De hecho, la producción me gustaría subirla en Sevilla, en Vizcaya, que es un señorío bastante importante, y en Barcelona. Lo dejo por ahí, creo estas tres y me voy para mi casa. Vamos a meter en Melilla, de hecho, algunas tropas, porque otra cosa no, pero tropas tenemos que meter. La que tenemos que hacer aquí, fundar compañía de las Indias. Vale, perfecto. Pues la fundamos por 200 ducados. La verdad que en ese aspecto, pues, en fin, fundar compañías comerciales supone, digamos, un control económico desde el punto de vista, económico, por supuesto. La creación de estas, pues va a ser importante. Bueno, supongo que lo que tengo que hacer aquí será restablecer las tropas, entiendo. Vamos aquí. Y en un principio, pues, no habrá problema. Oman, joder, pues empezamos bien, ¿eh? O sea, empieza bien el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, hay que tener cuidado con él, porque te pega un este que te deja, pero bien, ¿eh? Vale, en un primer momento Túnez y Argelia. Tampoco es que sean regiones muy grandes. Hemos liberado Sus, que en un principio pues está en tregua con nosotros. Pero vamos, le podría incluso pedir una alianza. Pues mira, respecto a las acciones de influencia, los garantizo para que no se meta Marruecos con ellos. Y así a Marruecos ya le dejamos bastante mal desde este punto de vista. Tenemos Cabo Verde, Benin, que en un principio está siendo atacado por Mossi. Aquí tenemos a Portugal. Y en el sur no tenemos nada, macho. Parece ser que aquí debe de haber alguna esta administrativa, por si no se entiende. Y bueno, todo esto, aquí hay tierras, más o menos. Bueno, en algunas zonas solo, que están pobladas. O, a ver, realmente siempre van a estar pobladas, pero desde luego, pues en este caso más. O sea, digamos que hay formaciones importantes. Nacionalistas marroquíes, 14.000. Vale, tenemos a este señor.
¿vale? Y en un principio, pues no habría ningún problema. O sea, de hecho, yo creo que lo estamos solventando bien. De hecho, esta campaña me está gustando muchísimo por eso mismo. Porque estoy haciéndolo tranquilamente. Y bueno, está tranquilamente y lo estamos haciendo bien. Hemos ganado mucho prestigio a través de la guerra que tuvimos con el acceso militar. Vale, nos apoyan. En principio no hay ningún problema. Pues mira, con Saboya me gustaría tener una alianza. Y con alguna facción así que me sea importante. Hombre, está Polonia y Lituania, que tampoco está mal. Y bueno, en un principio no hay ningún problema. Un matrimonio real con Saboya. Pues sí, por supuesto. La verdad que crear lazos matrimoniales es interesante y nos va a venir muy bien. Ahora, almacén comercial. ¿Dónde coño podemos meter almacenes comerciales? Pues parece ser que en ningún lado. Astilleros, muelles y tal. Cuarteles. Pues mira, en Madrid vamos a crear uno. En Valencia otro. En Aragón otro. Y en Granada otro. Ya está. Nos gastamos ese dinero. ¿Por qué nos gastamos ese dinero? Bueno, principalmente porque necesitamos más reclutamiento y sobre todo mejores tropas. Y sí, yo creo que lo vamos a hacer bastante bien. Vale. Yo creo que no habrá ningún problema. No creo que eso no suponga ningún problema. Espera, ¿nos han disuelto la alianza? No, seguimos aliados con ellos. Yo creo que era una liga comercial. ¿Engante? Ah, vale, son. Vale. Enviamos esto. Pérdida 1 de estabilidad. Joder, empezamos bien, ¿eh? Muy bien. Pues ahora tendré que mejorarlo. Joder, 3000. Vale, 0. Es que no puedo, tío. Vamos a ceder un poco de terreno contra los nobles. Y muy bien, ahora vamos a estar con el menos uno de estabilidad que nos va a lastrar un montón. Pues nada, en un principio, como estamos ganando dinero, no voy a dejar desmovilizar las tropas, pero vamos, tampoco me interesa tenerlas movilizadas, tenerlo muy en cuenta. De hecho, lo que sí que voy a desmovilizar es la flota, porque al tenerla aquí, pues ya está. ¿Veis? Tenemos más corrupción, el mantenimiento de los misioneros tampoco es que sea muy alto. Así que en este aspecto tampoco me importa. Y nada, tenemos la era del absolutismo. En un principio. Bueno, este no lo vamos a conseguir ni de coña. Emperador de China. Bueno, esto da igual. Nación multicultural. Cinco culturas aceptadas. Vale, esto es una tontería. A ver, desde el punto de vista cultural. A ver, esta gente. Vale, más dinero, joder. Esto me va a lastrar, ¿eh? Tengo un montón de cardenales activos, pero eso me importa poco. Sí, estoy como para perder estabilidad ahora. Vale, de hecho, esta misión es la que estábamos haciendo sin querer hacer la misión. Modificador de impuestos nacionales, de la producción, nada. Pues de hecho, me gustaría conseguir un consejero. Moral de flota, reputación diplomática, nada. Disciplina de nada. Bueno, la verdad que. En fin, en un principio. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Estamos con Felipe III. Y tenemos un heredero ahora mismo. Pero vamos, que desheredarlo y tal, pues como que no. Vale, en un principio, en cuanto se llene esto, no hay ningún problema. O sea, actualmente. Hostia. Vale, prefiero perder ducados a estabilidad. Que entonces ya se me va el reino a la mierda.
Vale, vamos a cambiar la política, la asimilación nativa. Joder, Lieja, qué mal me cae, hombre. Vale. No sé cómo irá el colonialismo en esta zona. Sí, bueno, estamos colonizando Argentina. Poco a poco. Vamos, nosotros no, nuestras colonias. Dice uno de tus súbditos tiene deseo de libertad. ¿Quién? Ni de coña. Vale, pues desactivar. No, activar. Ah, vale, perdón. Sí, por supuesto. Vale, no pasa nada. Y en un principio, pues vamos a apoyar todo esto. Portugal. Portugal es un problema para mí. Y no quiero cargármela porque no me apetece. O sea, es que me parece una tontería. Vale, ahora revuelta. Nobles españoles. Aumento de privilegios. Cogedlos. Vale, pues nada, con la revuelta española son 32.000. Vale, pues nada, vamos a coger a estos 20.000. Pero en un principio los particularistas españoles y los marroquíes están a 50. Vamos a mandarlo a Sevilla. En un principio no deberíamos de tener problemas para aplastar estas revueltas. Tenemos dinero, tropas, pues una pequeña guerra civil que en un principio no va a tener ninguna fuerza. Vamos, la va a tener, por supuesto, pero no va a ser igual. Bien, 82, ya cada vez menos. Esto en un principio no me interesa. Y aquí la verdad es que el misionero es bastante, bastante triste. Puede sentir venir en guerras contra grandes potencias. Esto no me interesa tampoco, intervenir en grandes potencias. Bien, recuperamos la estabilidad. Bueno, todo esto, por supuesto. Hemos desmembrado a Marruecos, si lo pensamos bien. Pero bueno. Estamos, ya hemos jugado 20 años en 4 capítulos, cosa que por cierto tampoco está nada mal. Y bueno, no hay ningún problema. Dice... Vale. Joder. De verdad, esto se me está yendo de las manos. Por Dios. No, y encima voy a perder, ¿sabes? Fantástico, esto es maravilloso. Vale, vamos a poner a Jorge Álvarez, anda. La inflación va a ser algo bastante complicado. Vale, los problemas los voy a tener en estas zonas, más que otra cosa. Joder, que no quiero puto oro. Que lo que quiero es derrotar a esta gentuza. No os enteráis. No hay manera de que consiga... O sea, de verdad, no hay manera de que consiga ganar a estas gentes. Joder. Vale, me acaban de derrotar un ejército enorme... En Valencia. Ya está. Joder, vale.
Estamos bien económicamente. Vale, vamos a los legalistas, o los particularistas, perdón. Los vamos a derrotar. Y en Tarragona se han levantado los otros. Joder, pues estamos bien, ¿eh? Vale, vamos a ver si aquí ganamos, que esto nos interesa. Yo creo que vamos a perder, ¿eh? Ah, pues no, mira, vamos a ganar. Impresionante. Vale, estamos creando impuestos nuevos porque lo tenemos bastante crudo para todo esto. Vale, entonces, en un principio, con los 39.000 vamos a derrotar a esta gente. Luis Colón yo creo que se está coronando últimamente, ¿eh? Vale, bien, ganamos la batalla, o eso tiene pinta, por lo menos. Sí, hemos ganado la batalla. Y pues nada, fantástico. Ahora, ¿qué sucede? Pues nada, que vamos a dejar estos 14.000 y recuperamos todo esto. Vale, ya no tenemos tregua con Países Bajos. En principio, esto va a ser bastante guay. Bien, Tarragona ha caído. Y me voy a Toledo. Hemos perdido un montón de tropas, que lo sepáis. Además, un montón de regimientos. O sea, pero impresionante. O sea, no sé, yo me esperaba otra cosa. De verdad que me esperaba otra cosa. Vale, 19. Por cierto, podríamos crear iglesias. Invertir en la armada. Y aquí gano prestigio. Vale. Oh, vale. Bien, pues invertimos en esta zona. Dejo todo esto aquí y esperemos que consigamos algo. Ahora, vamos a seguir invirtiendo. Estación comercial. ¿Dónde? Aquí y aquí. Vale. Y en Oporto también. Bien, pues de momento económicamente estamos tirando bastante bien. Con 1.000 que me sobran, pues nada, no habrá problema. Ahora sí que hemos perdido regimientos, yo creo. No, pues no, mira, parece que no. Me esperaba otra cosa, la verdad. Pero bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. La verdad que... Bueno, vamos a seguir un poquito más. Pero vamos, que en un principio... Joder, me metería en esta guerra, pero lo bestia. Vale, hemos ganado las tropas en Valencia. Y en un principio, pues no hay ningún problema. Joder, 500. Vale, necesito seguir aumentando las ideas, pero bueno. Vale, en un principio las militares son las que debería de mejorar un poco más, pero vamos, que no vamos mal. Y desde el punto de vista, bueno, esto lo primero, que lo habíamos dejado así, teníamos unos ingresos bastante guays. Y la plata española... Joder, nos están dando muchísimo dinero. Nueva Granada, deseo libertad. Aumentar las tarifas. Activar y embargar a los rivales. No, bueno, de momento esto está bien. Hay que tener cuidado con toda esta gente. Y en un principio creo que la guerra que están luchando esta gente la están ganando. Si están todos, Valaquia, están todos estos aquí metidos. Sí, está Rusia, Valaquia, se están metiendo aquí muy bestia. Se están yendo... Joder, ¿y qué hacen esta gente por aquí? Joder, macho. Estoy... Bueno, estoy teniendo un chorreo en estas zonas, macho. Que es para verlo, ¿eh? Sea, es que no puedo desmovilizar al ejército en ningún momento por el simple hecho de que... O sea, vale que estoy ganando los rebeldes y tal, y los que se van sublevando, pues los tenemos. Pero es que, joder, es muy triste.
Vale, voy a quedarme en estas dos zonas. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado, espero que le deis un buen like al vídeo, por supuesto, y adiós.